Hola amigos, pues el día de hoy vamos a armar este trampolín para los pequeños de la casa. Vamos a empezar con estos tubos, que son así como arqueados. A estos tubos les vamos a poner esta otra pieza. Vamos a buscar todas estas piezas y las vamos a ensamblar así. Este pequeño tubito que está aquí va a ir hacia abajo y esto va a ir hacia arriba. Esto es para que en esta parte de aquí pongamos lo que son las partes de las patas. Bueno, les vamos a ir enseñando. Y así nos vamos a ir con todas las piezas de nuestro brincolín, que son de esta forma. Pues ya que tenemos todos nuestros tubos, vamos a ir ensamblando este. Este, de la parte donde está, donde metimos nuestro poste, este pequeño, y este, y aquí vamos a ir ensamblando. Bueno, pues aquí ya tenemos formado nuestro círculo. Lo podemos checar, ya está formado nuestro círculo, ya están ensambladas todas nuestras piezas. Ahora vamos a armar nuestras patitas, lo que van a hacer, lo que va a hacer que sostenga nuestro brincolín y lo mantenga en alto. Eso lo vamos a hacer con estas piezas, con estas. Van a ser estas piezas y estos tubos. Vamos a tomar dos tubos y una pieza de la que anteriormente les mostré. Los vamos a unir. Presionar este seguro que tienen aquí y lo vas a meter. Este es para que no se salga nuestro tubo. Como un seguro. Bueno, ya estando aquí nuestro círculo y armadas nuestras patas, lo único que vamos a hacer es empezar a ponerlas. Pues aquí ya está armado nuestro círculo con todo y nuestras patas. De aquel lado, como está pequeña la casa, no tenemos mucho espacio, tuve que abrir el zaguán y le tuve que poner un bloque para poder calzar bien el brincolín y armar. Lo que vamos a hacer para hacer que vamos a empezar a poner los tornillos. Van aquí. Para fijar bien nuestro brincolín.
vamos a armar esta parte. Es como de esta forma. Así, muy bien. Y este es otro. Lo vamos a armar de esta manera. Y lo vamos a poner en nuestro brincolín. Este tubo es para poner nuestra malla. Este va a ir así. Se va a ir, va a ponerse uno por dentro. Y a la hora de meterlo, vamos a poner una gomita. Aquí vamos a meter nuestro tornillo. Le vamos a meter aquí un despacito. Le vamos a meter esta gomita. Esta goma es para que no se maltrate nuestro tubo. Y para que quede bien, bien colocado y bien presionado. Le vamos a meter su membrana. Lo mismo vamos a hacer con el de abajo, pero este va a ser por fuera, ¿sí? También le vamos a poner su goma. Esta es una goma. Esta pieza vamos a ir poniendo en la parte, en nuestra parte del brincolín, uno sí, uno no, uno sí, uno no, uno sí, uno no. Lo vamos a hacer en... Bueno, pues como ya terminamos de poner nuestros tubos donde va a ir la malla que protege para que los niños no se salgan, ahora vamos a poner lo que son los resortes y poner la parte en donde brincan los niños. Estos resortes van a ir en esta parte de aquí y en la malla, en la parte donde van a brincar los chiquillos. Va a ir así. Para esto, en nuestro trampolín, tenía esta que es como una T. Con esta, vamos a tomar nuestro resorte, lo vamos a poner en esta parte de aquí y vamos a jalar. Pero eso ya es cuando ya nuestra hija, ¿cómo se llama? Bueno, esta cosa que es para brincar ya está muy presionada, ¿no? Que ya no podemos poner nuestros resortes, ¿sí? Agarramos, jalamos y ponemos. Amigos, aquí ya casi estamos terminando de colocar nuestros resortes. Como les había dicho, aquí ya está un poco dura la malla. Bueno, es donde brincan los chiquillos. Y con esta vamos a ir jalando los resortes para irlos metiendo en estos pequeños orificios y poder tensar
nuestra red, o no sé cómo se llama esto para que los niños piensen. Bueno, como vemos, ya están todos nuestros resortes. Ya está la malla del pintalín. Resistente para que los niños brinquen. Ahora vamos a poner lo que es esta hoja azul. Esto es como un colchoncito, no sé, tiene como una espumita por dentro y es una protección para los niños, para que no se vayan a lastimar con los resortes. La vamos a ir amarrando con unas pequeñas cintillas y de esas cintillas las vamos a atar a nuestro tubo. Así le vamos a hacer en todo alrededor. Bueno, pues ahora nos vamos a pasar al último paso. Poner nuestra malla. Esta es la protección para que nuestros pequeños no salgan volando de nuestro brincolín. Como les había dicho, estos tubos son para colocarla. Este brincolín trae unas cintitas, unas agujetas, y estas las vamos a ir amarrando de aquí donde pusimos nuestros resortes. Esto también es por protección de nuestros pequeños. Bueno, chicos, pues ya casi llegamos al final de nuestro video. Nada más para mencionarles que esta de aquí es la entrada. Tiene un cierre para que lo puedas abrir y cerrar y ponerle este clip para que no vayan a abrir nuestros pequeñines y se nos vayan a caer de nuestro trampolín. Vamos a cerrarlo. ¡Ay, chicos! Me pasaba a decirles que para subir el brincolín y empezar a brincar, los pequeños tienen que subir sin zapatos por seguridad de los demás, para que no les vayan a dar un golpe. Sin zapatos, sin bebidas, sin alimentos, y la capacidad máxima es de 10 pequeños, ¿ok? Bueno, chicos, nos vemos hasta nuestro próximo video en su canal Rocky Clementino. Te digo que sí duele. Hasta a mí casi se está vieja, qué pedo. Grita como loca. A ver, grita, grita ahora conmigo. Bájense, bájense, ahorita se suben, bájense. Otros más huevos.
¡Súbete, yo los mato! No. ¡Ay! ¡Sáquenla de aquí! ¡Gracias!